Como fisioterapeuta creo que el trabajo neuromuscular y propioceptivo juega un papel determinante en la prevención de lesiones en general, pero en la patología que nos ocupa, el ligamento cruzado anterior, que por definición en la gran mayoría de los casos es una autolesión, se hace difícil. A pesar de que estos deportistas están plenamente entrenados, son precisamente los que se lesionan, futbolistas y esquiadores, los que mejor condición física tienen de su tren inferior y los que más entrenados están de forma específica en la propiocepción. En general estamos viendo que son autolesiones y ese movimiento incoordinado de la rodilla, esa salida, recorte, paso lateral, esa recepción o caída de un salto, ese chute al vacío, tienen en un momento determinado, en el fragor de un partido de fútbol, tienen muy difícil el que pueda ser neutralizada o compensada por otras cosas. No hay mucha profilaxis, desgraciadamente, en la actualidad, por lo que conocemos, para paliar estas roturas del ligamento cruzado anterior, esta autolesión que se produce en menos de 20 o 30 milisegundos. Consisten sobre todo en un trabajo de fortalecimiento de la pierna, del muslo, sobre todo de la musculatura, no solo del cuádriceps, sino también de los isquiotibiales, y mucho trabajo que se llama propioceptivo, que puede hacer que la rodilla en situaciones de un estrés en el que corre más peligro pueda responder mejor y evitar la lesión del ligamento. Es difícil prevenir estas lesiones. Lo único que se puede hacer, bajo mi punto de vista, es un entrenamiento adecuado, una musculación adecuada y poco más. Hay que ver pues, el estado de los campos de fútbol, hay que ver el estado del calzado deportivo, hay que ver cómo es la preparación física, si hay un exceso de preparación física o un defecto de preparación física. Todos estos factores pueden condicionar en que exista una rotura con más frecuencia o no. Hay un estudio de médicos que se dedican justo a esta prevención de futbolistas, en los que han incorporado el programa 11, que es un programa en el que engloba ejercicios que van destinados a eso, a la propiocepción, al equilibrio, a la resistencia, de todo, digamos, el grupo muscular que pueden prevenir la rotura de la lesión del ligamento cruzado anterior.